No, tremendo, no, tremendo, no, no, no lo esperaba, realmente, no, no lo esperaba, tremendo, mucha felicidad, mucho, muy, muy loco todo esto que está pasando. Mariana, ¿cómo se prepararon Estamos contentos. para este momento? Porque primero fue en su colegio, después en Ledesma y después acá, porque son varias instancias, ¿no? Hasta llegar acá, pero creo que la de ayer fue como, le veíamos la cara a José y no entendía nada. Sí, es mucho, la verdad. Sí, en julio tuvo la elección de su colegio y hace unas semanas por el departamento de Ledesma y bueno, hace una semanita que estamos acá en el hotel, recibidos de 10, todo compartiendo con todas las mamás de todas las regiones, hermoso. Es un hermoso momento. Ahora, Así Mari, que re contento y... de chusma yo te pregunto, porque lo Sí. primero que me sorprendió de José fue ese vestido todo bordado al costado con un tul, el modelo que salía de lo normal. ¿Cómo fue el elegir el vestido? ¿Estaba la mamá ahí con ella o José decía, yo ya tengo mi idea? ¿Cómo fue todo ese proceso de la previa? Y la verdad es que las están acompañando desde el primer día las chicas, Silvina Benur de Panicián, de Ledesma, y con Natalia Líquez, que es la que la maquilla desde el primer día. Y bueno, cuando le hicieron el vestido para la elección en su colegio, se ocurrió esa idea de una manga con transparencias y bueno, y de ahí fue avanzando y siempre basándose en el mismo modelo, en el mismo estilo. Y ya dice, ¿y ahora qué hacemos para la que sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, es impresionante la imaginación y es un artista realmente. Se lució en todos los vestidos que usó. Sí, no, aparte cómo lo lleva José, es impresionante la elegancia que tiene, así que lo resalto a eso porque es muy linda y pero muy elegante y muy niña y eso es lo que me gusta. Mariana, aprovechándote en este contacto, ¿la tuvieron que convencer a José para que se presente? ¿Tenía ganas? ¿Qué nos podés contar sacando de lo que es su nueva vida como representante? ¿Cómo es el día a día de la quien hoy representa a Jujuy? Sí, ya, sí, más o menos. O sea, ya le habían pedido y muy sobre la fecha eligió presentarse y yo, avísame con tiempo que hay que hacer las cosas, no me vas a venir el día antes con que te vas a presentar. Y bueno, y así fue. Y bueno, así a los tiros todos. Y bueno, y su día a día va a la escuela técnica, mañana es tarde. Hace deporte, también es súper aplicada. Bueno, no es porque sea mi hija, pero es así. Y bueno, re buena. Y además está metida en la comisión de estudiantes. Hace todas. Bueno, también ganó el Pero bueno. proyecto de Ciudad Verde. Sí, también. También una locura. Sí, Marí, ¿cómo tomaron? plantación de árboles. No, sí. Seguí contándome del proyecto que me llamó mucho la atención ayer. Y su proyecto es sobre la plantación de árboles y sobre todo también el podar, de cómo podar y cuándo podar los árboles. Bueno, porque sobre el calentamiento, la necesidad de árboles, sobre todo en nuestra región, en Ledesma, y que a veces sacamos los árboles que por la vereda, que se vea nuestro negocio, por lo que sea, pero después estamos necesitando una sombra. Y bueno, así que sobre eso se basaba su proyecto. Hermoso. José, para ir cerrando, yo te quiero preguntar cómo fue el despertar hoy. Mariana, perdón, ¿cómo fue el despertar de José hoy? El acostar y el despertar, no, nos dormimos casi a las 3 de la mañana. Millones de mensajes agradeciendo a todo el mundo, es impresionante. Aparte, esto de que es la primera reina del Ledesma provincial, así que es un montón. Y bueno, ya están acá en este hotel las candidatas a la elección nacional, así que hoy a la mañana a las 8 ya tuvo que unirse con las chicas, están visitando el cabildo y bueno, ya arranca. Hoy creo que están en las carrozas y bueno, y ahí Hermoso. sí, sigue.
Mari, la última, porque tenemos 30 segundos exactamente, ni más ni menos. Hay un poquito, también te pregunto como mamá, porque no dejas de ser mamá independientemente de acompañar y de disfrutar todo este proceso, aunque sea un chiquitito de preocupación por todo lo que se genera muchas veces en las redes, y vos decís, mi hija, independientemente de lo lindo, también tiene que enfrentar eso, ¿o estás muy segura por cómo la ves? Ella es muy segura también, y bueno, y esto es lo que estamos viendo, que se generaron todos comentarios buenos, no sé si todos, pero muchos comentarios buenos, videos allá hasta de los chicos en las escuelas, saludándola, ¿no? Es tremendo, una locura, ¿no? El acompañamiento del colegio, de la Municipalidad de Libertador, así que estamos felices. Muy bien. Creo que, o sea, tampoco tuvo tiempo de leer mucho, pero por ahora creo que todo lindo y bueno. Por las dudas, que lo deje ahí, que se quede con todo lo lindo. Y ojalá siga así. Mariana, te agradecemos primero este contacto. Felicitaciones para José. Las esperamos acá en el piso de Todo Se Ve. Y bueno, podemos decir que Todo Se Ve trae suerte, porque si vos ves Todo Se Ve y le fue bien, entonces somos como Mirta. Me acompañan todas las mañanas. Y las tardes y todo el auto.